En Nariño hay 1.809.000 habitantes. Alimentar a su población es uno de los mercados más importantes para la economía del departamento. En él se involucran productores, transportadores, comerciantes y agroindustrias, y son muchos los desafíos. El productor es el que menos gana. De pronto el que más gana es el que comercializa, el que la compra. Los intermediarios nos compran la cebolla y ellos son los que buscan el mercado. Tenemos que venderlo a precios de lo que ellos nos quieran pagar. De pronto las mayores dificultades a veces es un bloqueo de las vías, que no podemos sacar nuestro producto. No hay bodegaje y cuando hay cantidad a veces se dañan en los montes porque no tiene salida. Tumaco no ofrece por transporte, nos toca llamar carros de Pasto, de Ipiales, de Túquere. Se daña a veces, ¿no ve que a veces la siembran bien lejos y la tienen que transportar hasta la carretera en caballos, en tractor? La buena la mandan para otras ciudades, zanahoria regular la traen aquí. Toca traer productos de otras regiones. En la pera de Bogotá, de Antioquia, del Valle, del Huila, cuando se escasea aquí. El ajo es importado. Fuera de Nariño, del Ecuador, viene tomate. Bueno, a veces viene mango del Ecuador. Vendo plátano que viene del Ecuador, plátano y banano. Tratamos de sostenernos a través de alianzas comerciales con proveedores que son de otros departamentos. Nosotros no nos autoabastecemos en la región. La mayoría de nuestras materias primas vienen del centro del país. Es un tema de fletes que no nos permite a veces ser competitivo, tanto para traer las materias primas como para sacar nuestros productos. Esto ocasiona perjuicios muy graves porque los costos viarios son demasiado altos. Otra cosa que nos afecta mucho es la informalidad. En Nariño tenemos cafés de muy alta calidad, pero no tenemos unas instalaciones o unos equipos que nos permitan hacer una transformación. En cuanto a infraestructura, no podemos cumplir con esos requisitos que exige el INVIMA para una certificación, lo cual no nos permite trabajar directamente con las empresas grandes. Ya que al pescador toca pagarle de contado y hacia afuera nos toca vender a créditos de 30, 45, 60 días. Muchas veces hay producciones, pero están tan alejadas que es difícil el acopio. Entonces, como departamento, agroindustrialmente no nos hemos desarrollado como deberíamos por un tema de falta de asociatividad. Para entender estas dinámicas, la Gobernación de Nariño, en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, llevó a cabo el primer estudio de abastecimiento agroalimentario del departamento. La FAO viene trabajando en la realización de unos importantes estudios de abastecimiento y distribución de alimentos a nivel de algunos departamentos de Colombia, con el objetivo de identificar si hay un déficit en el departamento de productos que podrían ser generados para justamente fortalecer cadenas de productos, incentivar la producción de esos alimentos deficitarios. Es decir, que es una información valiosa para políticas de seguridad alimentaria del departamento, para poder también disminuir costos y, por supuesto, hacer de las economías locales economías mucho más fuertes. El estudio del sistema de abastecimiento alimentario es un análisis que permite interpretar y entender cómo se configura la red de producción, distribución y comercialización de alimentos en los territorios. Por ejemplo, hemos podido identificar que el 96% de los huevos que se consumen, que se comercializan dentro del departamento, provienen desde otros destinos como es el departamento del Huila e incluso desde Ecuador. El 85% de la producción de cerdo y el 77% de la producción de pollos proviene desde destinos como el Valle del Cauca. Y esto está ligado de alguna manera a que solamente en 5 municipios del departamento de Nariño se cuenta con plantas legales de sacrificio animal. Se han podido dar orientaciones de política para mejorar el destino de las inversiones rurales y también evidenciar dónde es necesario invertir en bienes públicos. El mayor entendimiento de cómo se conectan los territorios en términos de producción y comercialización deja en evidencia las oportunidades de mercado local y cómo las organizaciones de agricultura familiar y los campesinos en general pueden conectarse de una manera más directa con esos comerciantes, buscando reducir la intermediación, pero también previendo minimizar el impacto de las pérdidas y desperdicios que se generan
en la cadena. Bueno, dentro del programa de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, y como su nombre lo indica, es fundamental para nosotros trabajar esta cadena de una manera articulada a generar este tipo de estudios. En este caso, el estudio de abastecimiento es una información prioritaria y fundamental para la formación de políticas públicas y la gestión de cadenas agropecuarias. Y obviamente algo fundamental para nosotros, poder garantizar a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes una alimentación más sana. Conocer lo que hay, conocer lo que tenemos y consumir lo nuestro.